En primer lugar, uno destaca el trabajo que tuvimos durante este año desde el punto de vista legislativo, desde el 1 de mayo hasta, como decís vos, falta una sesión, son 22 sesiones ordinarias. Trabajamos de manera ordenada, bien, cumpliendo todos los requisitos sanitarios, políticos también importantes para que se cumplan el tiempo legislativo del periodo 2020, como también las comisiones permanentes, que son 13, siempre el acompañamiento de todos los diputados para generar el quórum necesario, tanto en las comisiones como en las sesiones. Y esto nos ha pedido el primer momento el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, también en el diálogo con cada uno de los distintos bloques que integran la Cámara de Representantes, y que nos ha dado la gran facilidad, además de la tecnología, todo lo que tiene que ver con la comunicación, la información. Ya hace muchos años que viene trabajando la Cámara de Representantes, donde hemos sancionado 80 leyes, algo histórico, fundamental en políticas públicas, políticas sociales, política de innovación, todo lo que tiene que ver con la salud pública de la provincia de Misiones, leyes de vanguardia, de innovación que garantizan el derecho de los misioneros, como también políticas sociales, educativas, el cuidado de nuestro medio ambiente, como la Secretaría de Estado de Cambio Climático, el municipio número 77, también fundamental, y lo más importante, la herramienta de gestión, la herramienta de trabajo que necesita todo Estado provincial, que es el presupuesto provincial para el año 2021 de nuestro gobernador de la provincia, de nuestro Estado provincial, pero fundamentalmente para cuidar cuidar y seguir manteniendo la calidad de vida de todos los misioneros. Y un dato no menor, todo desde la virtualidad. Totalmente, todo en la virtualidad, y eso por eso uno destaca cómo nuestra Cámara, no ocurre esto en el país, que utilizando todas las tecnologías, cada uno de los diputados hemos cumplido con como decía anteriormente, el trabajo, y todo usando cada uno de estos de las reuniones virtuales, con debate, con ideas, con pensamiento, pero fundamentalmente dándola, insisto, sancionando leyes que han y van a permitir cambiar la calidad de vida de mucha gente y muchos misioneros.